Detrás tengo una S1000RR que acaba de arrancar. ¡Vamos! ¡Hostia, la S1000RR que no puede conmigo! ¡Vamos! ¿Qué es? ¿Una? ¡Eva, que viene el de la S1000RR! ¡Vamos! ¡Vamos, caballero rampante! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Míralo, míralo! ¡A por él! ¡A por él! ¡Que te voy a pasar! Algo ha pasado. Hola amigos, voy a por la KTM 125 Duke, ¿vale? Que es que hace tiempo que no la saco. El último vídeo que hice, que fue hace 4 o 5 meses, y luego la arranqué una vez para ir a porizar al colegio y poco más. Así que ahora me voy a poner la cámara, el micrófono y os voy a llevar por Zarauz con la KTM 125, ¿vale? Venga, vamos. Bueno, pues yo he sacado la Duke, la 125, ¿eh? Y voy a volver a ser un adolescente, ¿eh? Me voy a ir a dar una vueltita como si tuviese 16 años. Bueno, ya sabéis que esta moto la compré Paisaro. Y nada, ahora en verano se va a sacar el carnet y luego va a ser para ella. Y la cogí antes de tiempo porque a Izaro la única moto que le gustaba de 125 era esta. Y este modelo exacto, o sea, tenía que ser esta o ninguna. Entonces, bueno, estuve unos cuantos meses buscándola y me surgió una muy buena ocasión. Y me la dejaron a muy buen precio y no me pude resistir, así que la compré. Y ahora lleva unos meses parada, ¿eh? Ya veis cómo está de polvo. La pantalla y todo lleno de polvo. Y vamos a ver si arranca. Igual no tiene batería. Vamos a ver. Bueno. El arranque aquí. A ver. ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Una maravilla! Es que está nueva, la verdad. Fíjate, llevará, pues no sé, 2 o 3 meses parada. Pues lo mismo, mira, recuerdo que hice un vídeo que fui a la... ahí, a torear unos toros, que podéis mirar ahí, en mis vídeos. Y posterior, luego fui un día a llevar a Izar al colegio y no la he vuelto a usar. O sea que, ya veis que bien va, ¿no? Bueno, pues nada, me pongo la cámara y el micrófono y os voy a llevar a ver... otro de mis bancos favoritos, ¿eh? Uno de los bancos más bonitos del mundo, yo creo. Venga, vamos allí. Muy buenas, recadistas y chatarristas, que ya sabéis que tengo un canal auxiliar secundario que se llama Chatarrista, ¿no? Con TX, muy bien. Pues aquí voy, en la KTM 125 Duke, en la motillo de mi hija. Madre mía. Esto es una maravilla, ¿eh? Es una bici con ruedas. ¿Cómo os gusta que diga la de que es una bici con ruedas? Una bici con motor, joder. Esta es ideal, ideal. Cada vez que me monto digo, esta es la moto ideal. Por el manillar ancho, ligera, el asiento es muy ancho y va muy bien, la verdad. Así que, joder, y para ser una birria de 125 tira muy bien. A ver, es lo que es, pero es muy divertida para andar así por ciudad. Bueno, no sé, me marca gasolina, hay 2 líneas, así que voy a cortar, voy a echar gasolina y luego seguimos, ¿vale? Bueno amigos, ya hemos hecho gasolina y aquí vamos, con la bici con ruedas, la bici naranja. Bici con motor, como voy a hacer yo con la minimoto. De ayer, se la voy a poner a una bici y ya veréis. Bueno, joder, oye, le he echado 5 euros y se ha llenado. Este es un mechero. Yo si tuviese que ir todos los días a trabajar a algún sitio, a San Sebastián o, mira, ahora estamos en Zarao, pues para ir a Guetaria o para cualquier cosa de estas, yo me iría en una motito de estas. Mira, vas, puedes ir, mira, vas a 80 y tantos, tranquilo. La moto es... se adapta a tu cuerpo como vamos, como si fuese un brazo tuyo. Y gasta 2-3 litros a los 100, esto es una risa. Madre mía, el mecherito este. Bueno, estamos en Zarauz y os voy a llevar
a otro de mis bancos favoritos. Ya sabéis que aquí en la subida al camping, el gran camping de Zarauz, ahí hay unos bancos súper chulos, con unas vistas muy majas. Y ahora vamos a ir a Getaria y os voy a subir a... Os voy a llevar a uno de mis bancos favoritos. Bueno, hay varios, pero tiene unas vistas muy majas, es un sitio así bastante tranquilo. Y eso. ¡Vamos tú, el del Sirocco! ¿Que te ha dado el Sirocco o qué? Vamos a pasar al Sirocco aquí con el cacahuete este de 125. ¡Joder, cómo corre esto! ¡Madre! Es que es como una minimoto, pero en grande. ¡Hostia, qué guay! Mira el gabacho este. ¡Anda tú, dominguero! Se está haciendo toda la costa ahí desde Hondarribi hasta Zarauz, Getaria, Zumaya, me lo veo venir. Típico de los domingueros aquí. Sacar el coche y hacerse la costa ahí, molestando. Bueno, algo ha pasado aquí. Sí, algún atropello o algo, madre mía. A ver. Están los municipales, ambulancia. Porque qué joven se ha quedado calvo ese chico. ¡Vamos tú! ¡Qué buena! Detrás tengo una S1000RR que acaba de arrancar. Así que atentos, que le voy a chulear en todas las curvas yo, con mi bici con ruedas. Que sí, que es bici con motor, que ya lo sé, pero me gusta decir bici con ruedas. ¡Vamos! A ver la mini moto cómo va. ¿Qué hace caballito? ¡Vamos! ¡Hostia, la S1000RR que no puede conmigo! ¡Vamos! ¡Qué gozada! ¡Hostia! A ver, esta BMW R1100R o R1200R, que es una... Pues creo que era una R850R o R1100R. Mira, si vamos a 90 ya, tú. Frena, frena. Curva ras. ¿Cómo mola la 125? Hostia. ¿Aquí podemos adelantar? Sí. Venga, va. Adelantamos. Seguimos adelantando y aquí ya tenemos la línea para meternos. ¡Vamos! Anda, un semáforo. Vamos a coger la pole. Sí, señor. Así, despacito, sacando la patita. A ver, no abréis la puerta, ni escupáis, ni tiréis cigarritos, ¿eh? Que aquí en Zarauz se puede coger la pole. Eso en otros sitios no sé. Así como en otros sitios por el carril bus no se puede ir con la moto, pues en San Sebastián sí se puede. Por lo menos lo permiten. Y aquí también permiten coger la pole con la moto. También hay ciudades donde cuando hay atascos puedes ir con la moto por el arcén. Pero bueno. ¡Eva, que viene el de la S1000RR! ¡Vamos! ¡Venga! S1000RR, tú. A ver, el de la S1000RR. ¡Vamos! ¡Tú, caballero rampante! ¡Vamos! ¡Que viene detrás, pegado al culo! A ver si lo veis por el espejo. ¡Vamos, caballero rampante! ¡Que tengo la S1000RR pegada al culo! ¡Vamos tú! ¡Que le voy ganando, eh! ¡Atentos, que le voy ganando! ¿Esto qué roza? ¿Las curvas del estribo? ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Míralo, míralo! ¡A por él! ¡A por él! ¿A cuánto vamos? ¡95! ¡96! ¡Ay, que le pillo aquí en la curva! ¡Ya está, ya! ¡A por él! ¡A por él! ¡Vamos tú! ¡Que te voy a pasar! Algo ha pasado con la moto ahí. Yo creo que la chica se ha asustado. ¡Hostia! Bueno, vaya pellizcos que la ha metido que... ya te digo. ¡Hostia, esta curva! ¡Que volcamos! A ver si me vuelve a pasar, que es un descojono, tú. Que esa moto tiene 200 caballos.
la S1000RR. Hombre, está claro que si le pega un micro aceleroncito me pulveriza. Pero cuidado con las motos de 125 en curvas, ¿eh? Que como sabéis, el otro día, bueno, podéis ver el vídeo en mi canal Chatarrista. Fui con mi amigo Gorka, que él tiene una KTM de estas de 180 caballos, la Super Duke R. Y yo fui con la Yamaha TDR, con ruedas Supermotard que tengo puestas, de los años 80, y es una moto de dos tiempos, dos cilindros y 50 caballos, pero tiene un nervio, es como una moto de cross con ruedas Supermotard. Joder, estoy por esperar al de la moto, ¿eh? Hostia, a ver si se para aquí, joder. Bueno, a ver qué le ha dicho la mujer o la novia. Yo para mí que es una chica que no suele montar en moto. La chica, ya te digo yo, que va un poco acojonada, ¿eh? A ver si veis la S1000RR. Voy a esperar al de la BMW, tú. ¡Vamos! Venga, le voy a ir esperando. A ver si me deja su moto, hacemos un cambio. ¿Cómo mola pasar los baches con esta moto, oye? La bicicleta naranja. ¡Vamos! ¡Supermotor aquí! ¡Cruzando! ¡Vamos! ¡Vamos, Cacurria con ruedas! ¡Al corte! ¡Al corte! ¡Vamos! Aquí unas vistas del copón, pero se ven bajando. Ahora subiendo no se ve muy bien. A ver si veis para allí. Sale caña, mira cómo sube, ¿eh? Hay una cuesta aquí, madre mía, a 70. Esta con la bici sudas tinta china, ¿eh? A ver si viene el de la BMW, le voy a esperar aquí en la curva, a ver. Ah, ya viene, ya. ¡Vamos! Sí que viene, yo para ver que me está siguiendo. Ya qué vistas hay por allí. Y aquí ya se ve que hay unas vistas muy majas por allí. Ahí se ve, también se ve el museo. Por allí veis, se ve Zarauz y el Cantábrico. Luego ahí tenemos todo lo que es lo del Chacolí, los viñedos. Y ahora os voy a llevar a un sitio con unas vistas guapísimas. El banco con las mejores vistas del mundo. Bueno, de los mejores. Vamos a esperar al de la BMW, a ver si viene. Venga, ven para aquí, que hay una zona muy bonita aquí. ¡No viene! No sabe lo que se pierde. Pobrecita. Cuando me ha acelerado y me ha adelantado ahí sacando la pierna y la hostia, yo creo que le ha pegado unos pellizcos. Y luego, cuando yo le he adelantado, le estaba pegando una bronca. Bueno, luego cuando veo la grabación, a ver si se oye. ¡Vamos! ¡Al corte! Aquí están los bancos. ¡Quietor! ¡Quietor! A ver. ¡Uf! ¡Qué derrapada! Aquí estamos. Venga. Vamos a poner aquí la patita. De esta forma se inclina mucho con la pata de cabra y no me gusta. Mira, una cosa buena que tiene que cuando abres la pata se para. Es lo que tiene la tecnología. Yo que estoy acostumbrado a mis BMWs viejas, la Yamaha RD no tiene eso, la TDR tampoco tiene, la BMW GS tampoco tiene. Y eso, pues ya veis, mira, venís aquí con vuestra novia, con vuestro novio, con vuestra mujer, con vuestro marido, con el amante, os sentéis aquí,
y así, ya veis, la motito ya aparcada así mirando, buah, ya veis, ¿no? Solo se oyen las ovejas, oye. Se oye el en chincharri ya, en euskera, en castellano, ¿cómo es? El cencerro. ¿Se oye un cencerro? Pues no sé. Pues eso. Zarauz, Orio, San Sebastián, Igeldo, Jaizkibel y ya para allí Francia. Sí, sí, oigo un chincharri. Pues ya veis, ¿no? Qué vistas más guapas. La chona, ahí Dios, ahí con el bastón y el jersey. Y la chapela, ahí Dios, ahí de abajo, Pues sí, oigo una campanita de animal y no lo veo. Bueno, foto miniatura y nos volvemos. Vamos a volver por Meagas. Vamos a ver si el de la BMW se ha quedado por ahí parado. O si le está preparando el divorcio ya. Venga. Foto miniatura para el vídeo. Listo, calisto. Los que me queráis seguir en Instagram, YouTube /recadista. Y ahora en un momentito voy a mirar si la cámara está grabando o no. Porque la última vez también que iba con mis hijos se cortó de cuajo porque se acabó la memoria. Hombre, viene el de la BMW. Hostia, tú. Sí, sí. Qué bueno, voy a poner la cámara aquí. Por si. ¿Habéis visto? Ha pasado el de la S1000RR. O me ha reconocido o pasa algo, ¿eh? Míralo. Allí va, con la chica. A la vuelta le voy a parar y le voy a dar la chapa. Hostia, ¿y la ITV para cuándo tenemos? ¿Agosto? ¿Para septiembre? Bueno, pues igual la paso en Soria, que allí es más barato. Todavía tiene el barrillo soriano, ¿eh? Aquí. Mira, no sé si lo veis por aquí. De la última vez que anduve por Soria, que había nieve, sí, y estuve por detrás de unos mansos que había allí arriba, lo podéis ver en mi canal. Bueno, vamos a por el de la BMW. Hostia, la señora del chiste que hace hablando solo. Chicos, arranco la moto y me vuelvo por Meagas. Si alguna vez queréis venir aquí, lo que tenéis que hacer es por la carretera de la costa que va de Zarauz a Zumaya, llegáis a Getaria y cuando lleguéis a los semáforos del pueblo tenéis que poneros a la izquierda y subir todo para arriba, para arriba, para arriba, ¿vale? Y luego ya, mira, ahí hay también una bodega, un chacolindegui que tiene unas vistas muy bonitas ahí en la explanada esa. Y esto suele estar precioso, todo verde, 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 muy bonito, ¿eh? Así que nada, arrancamos la bicicleta y nos vamos. ¿Dónde está el de la BMW? Que voy a por él. ¡Vamos! ¡Hostia, que ha salido en segunda! ¡Mira, mira! ¡En segunda! ¡Se dispara! ¿Pero cómo corre este demonio pequeño? ¡Es un molinillo esto! ¡Mira, ya vamos a 100 casi! ¡Molinillo con ruedas! No voy a decir lo de la naranja mecánica porque resulta que hay un chico que hace vídeos que lo dice y me dicen que le copio. Pues nada, oye, yo la película de la naranja mecánica la había visto antes de que naciese ese chico. ¡Vamos! ¡Venga! Ahora vamos por Meagas. Meagas es como un pequeño puerto. Ahora es toda una cuesta, ¿eh? Cuesta arriba, cuesta arriba, cuesta arriba, saco. Meagas es un pequeño puerto y lo que vamos a hacer es subir a él y vamos a bajar a Zarauz por la carretera de Meagas. La carretera de Meagas es la que lleva de Zarauz a Azcoitia, Azpeitia y también se puede ir a Zumaya. Cuando la carretera, la Nacional 634 por la que hemos venido, está cortada por desprendimientos, hay que ir por la carretera de Meagas, que es otra, no es esta, es otra. Pero esta también enlaza con la carretera de Meagas.
y justo vamos a salir a un pequeño hostal que la verdad, las veces que he comido ahí, súper bien, ¿eh? Comida típica de aquí, barato y súper bien. Pues eso, alubias y tal, y muy rico, muy rico. Además te ponen ahí el perolo y te echas las que quieres. ¡Guau, el molinillo, cómo mola! Pero vaya curvas, tú, arras aquí, bueno. ¡Vamos! Pero, ostras, va a ser un molinillo. Ostras, Isaro, esta moto va a ser mucho para ti, ¿eh? Vas a andar con la FDS, ¿eh? Me parece. Oh. ¿Os acordáis aquí el vídeo de la Yamaha RD500? Una noche, pues no sé qué hora era, las 11 o 12 de la noche, y tuve un día un poquito estresado, así mucho trabajo, mal tiempo, no sé qué. Bueno, total, estoy en casa. Ya nos estaba entrando el sueño y digo, me voy a dar una vuelta en moto. Y dice mi hija, yo también quiero, pero ahora estás... Y claro, que es de noche, que ahora que con el frío que hace y tal, que sí, que sí. Pues que quiero sacar la RD500. Ah, pues voy contigo. Bueno, le tuve que quitar el colín trasero y nos fuimos a una vuelta. Y le conté una historia en la que aquí, ¿veis esta curva? Pues aquí se suele aparecer una señora sin ojos a la noche, haciendo autostop, ¿ves? Aquí, justo aquí. Bueno, pues resulta que hace años solía aparecer aquí una señora haciendo autostop en la curva. Y hombre, hace años la gente de caserío, eso era normal, hacer autostop. Aquí no hay autobuses. Entonces la gente de los caseríos, pues si tenía que bajar al pueblo o si tenía una emergencia o cualquier cosa, salía a la carretera y hacía autostop. Pues en esa curva se ponía una señora, se montaba en el coche en la parte trasera y nada, cuando ibas en el coche mirabas por el retrovisor y ya no estaba. Sí, sí, o sea, una cosa, exactamente no es así, exactamente es que se montaba en el coche en la parte trasera y tú mirabas por el retrovisor y te dabas cuenta que tenía las cuencas de los ojos vacías. Y luego volvías a mirar asustado y te decía, en esta curva me maté yo, y desaparece del coche. Sí, eso durante un montón de años ha pasado. Y bueno, le conté esa historia a Isaro y se cagó de miedo. Y era de noche. Voy a dejar esos coches que vayan para adelante porque quiero bajar un poco rápido y me van a estorbar. Y le conté esa historia a Isaro, ¿no? Pero ya hace tiempo. Y cuando íbamos en la moto, le digo, ¿ya sabes lo de la señora que no tiene ojos, que se monta en el coche? Y sí, pues vamos a parar en la curva donde se aparece. Y ¡ay! Empezó a chillar. Y bueno, podéis buscar en mi canal, pues eso, Yamaha RD500 monta mi hija Izaro y se caga de miedo o algo así. Bueno, en cuanto aparezca un coche fuera allí, tiro. Yo creo que ya habrá ventaja suficiente, pero no te creas, ¿eh? Esto es una máquina endiablada. En cuanto aparezca un coche, salgo. Ah, aquí se comen buenas alubias, aquí fue, sí, sí, sí. Bueno, voy para abajo. ¡Vamos, dale, caña, venga! ¡Al corte! ¿Habéis contado cuánto tarda en ponerse de 0 a 100? ¡Oh, madre mía! ¿Cómo va la máquina, chicos? ¿En qué? Voy en quinta, sí, quinta, justo 100 ahora. Molinillo con ruedas, bicicleta con motor. Oye, ya me gusta, ¿eh? Sí, sí, sí. Me voy a buscar un trabajo de estos de medio funcionario que me ofrecen por ahí y me voy a ir con esta moto a trabajar, solo por eso. Voy a dejar de ser recadista y andar con la furgoneta a funcionario para ir con esta moto a trabajar, solo por eso. Hostia, pues sí que corre, ¿eh? Esto, aquí cuesta abajo, que timbren las 600 y las 1000, ¿eh? Aquí, cuidadín, cuidadín. Ya sabéis que en las carreras de motos, las motos pequeñas, por lo menos antes las 125, las 2,5 y todas aquellas, tenían un paso por curva mucho más rápido que las MotoGP de 500. Yo entiendo que, a ver, joder, una MotoGP 500 como mi Yamaha RD500, que es una derivada de las motos de carreras de los 80,
Hostia, en recta eso zurra como un demonio, pero en curvas, cuidado, que las 125, ¿ves? ¿Cómo os he dicho lo de la ventaja? Pues mira, ya lo tenemos aquí, el coche este que va todo cagado ahí. Y justo en la zona de adelantamiento, mira, me... ¡Ay, la Berlingo! Oye, tengo un colega que me ha dicho que... que va a salir la nueva Berlingo ya, y que me la va a dejar. ¡Achona! ¡Achona es abuelito en euskera! Un poco despacito va usted, ¿no, abuelico? ¡Abuelo! ¿Te acuerdas cuando era mozuelo? ¡Vamos! Pues va a salir la nueva Berlingo, igual me la dejan para probar, porque estoy ahí con el X5, pero claro, ya sabéis que tengo un furgón grande, que entro yo dentro y ando de reparto, que yo no trabajo para ninguna empresa de transportes, ¿eh? Yo me voy buscando el trabajo por mí mismo, no trabajo para nadie en concreto. Y me vendría bien una Berlingo o un cacharrito así, para cuando se me estropea la furgoneta o la dejo para hacer revisión o me pegan por detrás o cualquier cosa, pues tener algo que pueda utilizar para trabajar. Pero también me gustaría que si me comprase una furgonetilla pudiese entrar una moto dentro, y va a ser difícil. Para eso necesitaría, pues yo que sé, una tipo Opel Vivaro o alguna cosa de estas que con 6 asientos pueda meter una moto. Yo antes tenía una Opel Vivaro y me acuerdo que fuimos una vez a Galicia a por una BMW y con los asientos traseros, venga, sí, tú saca la mano, pero por si acaso no has frenado. Me hace gracia la gente que hace así, perdona, pero si me has visto que venía, tío, o sea... Aquí tenéis la parroquia Santa María la Real, ¿eh? Anda, está el museo abierto. ¿Qué le pasa al autobús? Yo voy a ir para adelante, que aquí se va a liar algo gordo, ¿eh? Uf, aquí algo raro pasa. ¡Cómo mola, eh! Cuando vas en la Duque 125 no te saludan. ¿Qué pasa? A ver, el BMW este, el Z4. Bueno, vamos a ir por dentro, que hay mucho dominguero y mucho ciclista por aquí, así que vamos a ir por aquí. ¡Cómo mola, la bicicleta esta! Joder, basta que me meta por aquí. A ver, si ahí no te entra, madre mía. Yo creí que ya le entraba ahí el coche, pero bueno. Sí, sí, vete a la derecha, por favor. Uf. Ah, adiós. Ah, eso es como cuando te duele la tripa y ya sabes. Echas una ventosidad y te quedas tan a gusto. Pues cuando un pesado de esto se te pone adelante, igual. Bueno, vamos a subir al otro banco con las mejores vistas del mundo, ¿eh? Joder, es que esto pasa los baches, vamos, como la alfombra voladora. ¡Cómo mola! A ver, aquí puedo adelantar si hay línea discontinua, así despacito. Tiki tiki tiki, tiki tiki ta. Tiki tiki tiki, tiki tiki ti. La salchipapa. ¿Cómo era esa canción? Tiki tiki tiki, tiki tiki ti. ¡Pero es demasiado esto! Si casi no le doy. ¡Buah! Y Saro, le voy a poner un limitador a la moto, ¿eh? De todas formas, esta KTM Duque 125, pues tiene ya, no sé, 4 años o 5, no sé los que tiene. Y... joder, ¿este qué es? ¿Un Camaro? O Mustang, un Camaro, ¿no? Sí, mola, ¿eh? El Camaro. Joder. Ese que es dominguero, también, ¿eh? Ese entre semana no le suelo ver. Tendrá el coche de capricho que solo lo saque el domingo. Porque, claro, entre semana eso gasta... 25 litros no te quita nadie. ¡Vamos tú! Que te gastan malas ruedas el coche. ¿No ves que las llevas por dentro ahí peladas? ¡Ay! Eso es que te ha saltado alguna vez un badén de esos a toda hostia y cuando ha caído se ha espatarrado. Se le han quedado las ruedas abiertas. Vamos a subir al camping, venga. A ver cómo sube. Esto es cuesta a cuesta, ¿eh? ¡Vamos, chicos! Oye, pues va casi a 70 ya, el molinillo. Frena.
que salimos despedidos, salimos volando. Y luego si nos queda el culo espatarrado, como el Volvo ese. Vamos a ir al otro banco, venga. Seguramente habrá parejita, ¿eh? Hoy domingo. Bueno, vamos a darle aquí un poquito caña, a ver a cuánto sube la subida al camping. Esto ya os digo, es una cuesta que si la subes andando, sacas la lengua, ¿eh? 83, 84, cuesta arriba, cuesta, ¿eh? ¡Uf, que volcamos! Voy a sacar el pie aquí. ¡Vamos! A ver cómo recupera después de la curva. Al corte, 74. Al corte. 80. Ya está el banco ocupado. Ya os lo he dicho. ¿Lo veis? Estos adolescentes estarán ahí dándose masajito, mirándose los piojos, sacándose las espinillas. De todo menos lo que hay que hacer. Mucha tontería. ¡Cómo mola! Pues nada, vamos a subir al camping, vamos a bajar por la zona del cargador del mineral y vamos a parar en un banco. Venga, a ver si se van esos tortolitos. Y si no se van, los echo. A ver, señoritas, estas tienen pinta de ser solteras, ¿eh? Míralas. ¡Dios! ¡Qué majas, oye! Seguro que son solteras. Ser de testigos de Jehová llevaban la falda un poco corta, ¿no? O sea que testigos de Jehová no serán. Bueno, aquí estamos en el Gran Camping de Zarauz. Y luego, una cosa muy, muy, muy bonita si venís a Zarauz. Subís al Gran Camping de Zarauz, ponéis en la tienda de campaña, la furgoneta, lo que queráis, o el saco de dormir. Y luego, aquí a la derecha, solo se puede ir andando. Vais por aquí. Y yendo por aquí para adelante, bajáis al cargadero de mineral. Como sabéis, tengo hecho un vídeo con la BMW R69S blanca, en el que pedí autorización al ayuntamiento para poder bajar con la moto, y bajé con la moto hasta abajo, un sitio precioso, precioso, muy bonito. Y ahora vamos a ver el banquito, que si no el vídeo se va a hacer más largo que la hostia. Oye, a los que sois lectores y visoadictos de mis vídeos, poner un comentario. Si habéis llegado hasta aquí, claro. Que yo no me creo que veáis el vídeo entero, ¿eh? Aunque sí, por proporción lo puedo saber. Estos vídeos que son una chapa del copón, se ven en su totalidad en un 25% de las veces. O sea que... Pero la mayoría de los vídeos, nada más empezar, baja la audiencia un 50%. Luego ya se mantiene y luego va bajando. Luego están los que avanzan el cursor, muy mal. A ver... Mira, aquí hay un banco, pero nos ponemos en este, oye, ¿qué vamos a hacer? Banco con vistas majas, 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 ya lo veis. Pues nada, aquí veis el mar, el golf y todo. Vea, me voy a poner a la de esa parejita, me voy a bajar las gafas, así no me reconocen. Porque igual son conocidos y... Me dice, este ridículo que hace hablando solo. Mira, los comiendo pipas ni se tocan. Me cago en Dios. Vamos a ver. Pues ya veis, aquí desemboca el río Ñurriza, ahí está el golf y luego allí está el ratón de Guetaria, que se le llama así por la forma que tiene, y Zarauz. Así que bueno, pues este es otro de los bancos con las mejores vistas. Hemos estado allí en Guetaria y hemos venido a este otro banco con estas vistas fabulosas. Pues lo que yo os digo. Ya habéis visto, ¿no? Lo que hace la gente cuando viene a un banco de estos. Ese coche era de Inara, una amiga mía. Lo vendió y mira, de vez en cuando lo suelo ver por la matrícula. 6901 GMC. Pues eso, que... Bancos guapos, guapos, ¿eh? Para traeros ahí a la novia, al novio, al marido, a la mujer, al querido, a la querida, al amante y al amantino. Y con las pipas, unas pinzas de depilar y luego unos alicates para sacar las espinillas, tan contentos. Y luego ya si se hace de noche, pues ya sacáis la goma. La goma del pelo.
Bueno, voy a callar. Que este vídeo lo ven los niños, pero ya sabéis que una buena sin una goma en el pelo, mal asunto. Bueno, pues nada, chicos, si os ha gustado mi vídeo con la pequeña Duque 125, darle a like y suscribiros. No seáis moñas, coño, muchos moñas hay por ahí, ¿eh? Mira, aquí los surfistas, cambiándose de ropa, dejan la furgonetilla aquí porque abajo hay que pagar. Así que like, suscribiros y ya está. Y lo de suscribiros, bueno, el otro día puse un comentario en mi Instagram, youtube.com/recadista, con K, ¿eh? Que estuve mirando un poco las estadísticas de mi canal y resulta que de todos los vídeos que se ven, solo un 7% de ellos son reproducidos por suscriptores. O sea que el 93% de mis vídeos lo ve gente que no está suscrita. O sea que todo ese empeño que solemos tener los youtubers en conseguir suscriptores y tal, y que no es para tanto. En mi caso, ya os digo que el 93% de los vídeos los ve gente que no está suscrita a mi canal. Y no me digáis, no, pero es que igual lo ven a través de una aplicación y eso no consta. No, sí que consta, porque luego a mí me pone si se ve en Foro Coches, si se ve a través de WhatsApp, si se ve a través de cualquier otra aplicación. Y eso, que yo estoy encantado a tener suscriptores, pero que os digo que a nivel de crecer en un canal no es tan importante, ¿eh? Porque puedes tener 3.000 suscriptores, pero si luego haces unos vídeos de mierda, pues la gente pasa de tu canal. Y bueno, yo ahora lo que voy a hacer es subir vídeo miércoles y domingo, ¿vale? Para tener un poquito una homogeneidad en el canal. Así que chicos, hasta el próximo vídeo. Este vídeo no sé cuándo lo publicaré, que tengo una montonera de vídeos, que madre mía, para publicar. Agur, hasta luego.